reclamen para sí lo que por historia, lo que por derecho les pertenece. Se ve azul. Por eso es importante que los pueblos aprendan a leer, no solo a deletrear, que aprendan de las artes, que aprendan a discutir. ¿Así se ve? Que aprendan a filosofar para que entiendan el porqué, el para qué de las cosas. A veces mi espíritu se siente profundamente conmovido por los tremendos golpes que la patria ha recibido. Pero inmediatamente reacciono al recordar aquel verso inmortal del más grande de los poetas. Ninguno de los nuestros ha caído si uno de nosotros permanece de pie. Hoy, en el siglo XXI, nos toca a todos permanecer de pie para construir un país mejor, conquistar un futuro mejor. ¡Vamos, mexicanos! Por el México que nosotros no tuvimos, pero que ustedes sí se merecen. ¡Vamos por la restauración de la República! ¡Por el rescate de la patria! ¡Vamos por México! ¡Viva México! ¡Viva! Artistas y creadores, al frente, jóvenes, a la victoria, la patria y el progreso no se mendigan, se conquista. ¡Bravo! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias.
Sí, por eso es que no hay mucho. Yeah.
carita al lado. No, tu carita, mijo. Así. Pasen la voz. 9 de la noche, hagan ruido en su casa, pasen la voz. 9 de la noche. Ahí está, 10 a 10, Colosio, dime de poco, ni de. Serita de. Cinco, seis.
hemos decidido presentar es precisamente el descontento de todos ustedes ante los comicios del 1 de julio. El anexo que crearemos llevará su nombre, su clave de elector y su firma. Posteriormente lo documentaremos y lo presentaremos el día de mañana ante el tribunal para complementar la impugnación. Repito, el día 12 de julio de este año se presentó.